Vergüenza. ¿Qué otra palabra para definir lo que nos provoca Europa? Esta Europa insolidaria, cruel, que cierra las puertas a la gente que está huyendo de la guerra, a la gente que solo quiere sobrevivir. El pacto entre los estados de la Unión Europea y Erdogan y el presidente turco para que Turquía se haga cargo de los que intentan huir de Siria, para que en efecto se convierta en un tapón y para que reciba a aquellos que han intentado llegar a las costas de Europa, a las costas de Grecia, es absolutamente, desde un punto de vista ético, miserable. Me gustaría daros alguna visión más positiva, pero esa es la situación. Ayer tuvimos aquí el debate en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo. Siempre digo, en vuestro Parlamento. Y en este caso también es vuestro Parlamento. El discurso de casi todas las fuerzas fue unánime. Ese acuerdo es ilegal. Ese acuerdo no respeta los derechos humanos, ni las convenciones de la ONU, ni tampoco el Estatuto de Refugiado. Es una absoluta vergüenza, insisto. El Parlamento fue bastante claro. Y sin embargo, y a veces me lo preguntáis, ¿nos van a hacer caso? ¿Van a hacer caso al Parlamento Europeo? ¿A la ciudadanía europea aquí representada? Me temo que no, que los estados siguen en su carrera insolidaria, en particular, dividida, hacia adelante, viendo al refugiado como un enemigo, como una persona que crea problemas, en lugar de ver como lo que es, un ser humano que necesita que lo acojamos. Lamento que ya esta semana mi discurso es bastante negativo, pero esto es lo que estamos viviendo en esta Europa, que cada vez avanza hacia su desintegración y va mucho, totalmente en contra del espíritu con el que nosotros queremos que se base, el espíritu de la solidaridad, de los derechos humanos y sobre todo del respeto de la vida y el respeto por la humanidad, por eso que nos une a todos. Vamos a seguir trabajando aquí, en el Parlamento Europeo, estamos ahora en Estrasburgo, en vuestro Parlamento, pero hay que ir más allá. Hay que movilizarse y la ciudadanía europea tiene que decir a esos dirigentes de los estados que esa no es la dirección, que esa no es la Europa que queremos y que ese no es el modelo de humanidad y el modelo de política que queremos que esté vigente. No puedo daros noticias mejores. Esto es lo que hay. Vamos a seguir luchando aquí, en el Parlamento Europeo, en vuestro Parlamento. Compañeros, compañeras, la situación es muy compleja, pero por lo menos tenemos que hacernos oír.